Hoy es 21 de octubre de 2024 y sí, este sí merece ser un día para que los cubanos por todo el mundo celebremos. ¿Por qué? Pues un día como hoy de 1925 nació Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso, Celia Cruz. Inicia su carrera profesional en 1950 con la Sonora Matancera, ocupando el puesto de la cantante Mirta Silva. Con esta orquesta graba su primer disco que incluía canciones como Cao Cao, Maní Picao y Matas y Guaraya de Lino Frías. El éxito llegó rápidamente a Celia, con un periodo dorado que duró aproximadamente 15 años, publicando éxitos como Burundanga, Caramelo, El Hierbero Moderno, Tu Voz, Ritmo Tambo y Flores, entre otros. En 1960 viaja a México con la Sonora Matancera y, siendo consciente del cambio político y social que estaba teniendo Cuba, luego de un tiempo logra llegar a Estados Unidos y hacer giras con dicha orquesta. Aquí Celia tuvo sus primeras presentaciones como cantante solista en el Hollywood Palladium. En los años siguientes inicia una larga gira por Europa y por todo el mundo, obtiene la ciudadanía americana y declara nunca regresar a Cuba hasta que no saliera del poder quien gobernaba en ese momento. Fue llamada por Tito Puente para colaborar, lo que dio como resultado la grabación de 5 discos. Y en 1974 comienza a trabajar con Johnny Pacheco, considerado el inventor de la salsa. Hicieron un álbum y cada una de las canciones de dicho álbum ganó un disco de oro, convirtiéndose en un éxito aplastante. Y entre las canciones de este álbum está la conocida Químbara. Pasó el tiempo y con Johnny Pacheco y Willy Colón comienza a trabajar con la conocida banda Fania All Stars. Celia pudo cantar en el Madison Square Garden, ganadora de múltiples premios, entre estos el tan prestigioso Grammy. Excuse my English because it's not very looking. ¡Azúcar! Hizo apariciones en películas y telenovelas, pero en 1998 graba el disco Mi Vida es Cantar, donde posiblemente aparece la canción más conocida de Celia Cruz en Italia, La Vida es un Carnaval, y este mismo año firma un contrato con Sony Music. En el año 2001 interpreta La Guantanamera junto a Luciano Pavarotti y Jarabe de Palo. Antes de fallecer, Celia Cruz graba 2 discos. Uno, La Negra Tiene Tumbao, que ganó el premio Grammy en la categoría Mejor Álbum de Salsa, y Regalo del Alma, publicado luego de su fallecimiento, álbum que también ganó un Grammy en la categoría Mejor Álbum de Salsa y Merengue. Poco antes de su partida, el canal de televisión Telemundo decide hacer un concierto tributo presentado por Gloria Estefan y Marc Anthony. ¿Quiénes se dieron cita? Pues estrellas como Gloria Gaynor, Patti LaBelle, José Feliciano, Milly Quesada, La India, Paulina Rubio, Gilberto Santa Rosa, Tito Nieves, Alicia Villarreal, Olga Tañón, Arturo Sandoval, Rosario Flores, Víctor Manuel y Pedro Knight, su esposo y compañero de vida. ¿Qué les puedo decir? Celia Cruz fue una mujer cubana que gracias a su arte y talento trascendió generaciones y el paso del tiempo. Defendió sus valores y nos dejó ese grito de alegría y positividad. ¡Azúcar! Cada escenario fue para ella una oportunidad para poner en alto su bandera, su cubanía y la voz de su pueblo gritando libertad, siendo en sí misma la historia de su cultura y de su nación. Si llegaste hasta aquí, te doy las gracias. Y si es la primera vez que me ves, te invito a que me sigas, a que te suscribas a mi canal de YouTube y a que compartas para que más personas conozcan de la historia, del arte y de sus artistas. ¡Chao!